Hola, muy buenas. Una vez más vengo a revelaros un juego matemático. Un juego que incluye una pequeña misdirección muy fácil de aplicar. Es decir, un despiste para el jugador. Es decir, que debes despistarlo para hacer un cambio de naipe. Pero ya verás que es muy sencillo de hacer. Os explico. Para este juego se requiere una baraja completa de 52 naipes sin comodines, porque si no, no serían 52, que serían 54. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a realizar 5 montones de 10 cartas y necesitamos que nos sobren 2. Son las 2 cartas que vamos a usar a modo trampa, como misdirection, a modo carta confidente, a su vez carta clave, carta guía. Parece que es muy lioso, ya verás que no, es muy sencillo. En el caso de que por si te encontrarás que tu baraja no está completa, no tiene 52 naipes, tiene alguna menos, se puede realizar retirando tantas cartas como las necesarias para que en tu baraja queden 47. La cuestión es que tú puedas realizar 5 montones de cartas iguales y sobren 2. Es muy sencillo, así que usarías 9 por 5, 45, más las 2 sobrantes, 47. En principio vamos a dar por hecho que tu baraja es completa y lo realizaremos con esas 52 que hemos comentado al inicio. Entregarás la baraja a un espectador, le pedirás que la mezcle a conciencia si lo desea y posteriormente retirarás dichas cartas sin que se vean, poniéndolas dorso arriba, es decir, cara abajo, lo que es lo mismo. Y le pedirás al espectador que realice esos 5 montones hasta completar. Ahora vamos a hacerlo de forma rápida, 3 y 3, 6 y 3, 9 para no andar perdiendo mucho tiempo, 3 y 3, 6 y 3, 9. Y así dejamos los montones completamente realizados, ¿de acuerdo? Siempre con las cartas boca abajo, sin que nadie vea los valores, que no se vean. Perfecto. Realizados los 5 montones, le indicas a un espectador, a tus espectadores, que será importante que tengas un número de espectadores suficiente para que cada uno de ellos observe la carta superior del montón. Como las cartas han sido mezcladas, no sabemos qué valores se encuentran en lo alto de cada montón. Pero si alguien tuviera alguna duda, perfectamente podría coger un montón y sobre sí mismo mezclarlo. De forma que por si hay la menor sospecha, cambiamos el naipe que se encontraba encima. No sabíamos cuál había, seguimos sin saber cuál hay, pero no tiene importancia. De las 2 cartas extraídas, es importante en este plano ahora mismo, queda todo muy reducido, pero es importante que haya una distancia mayor que la que se nos encuentra ahora en este vídeo, porque con estas 2 debes hacer la misdirección. Le indicarás a los espectadores que una de tus cartas, que una de las cartas sobrantes, va a ser de carta confidente. A la vez, te va a servir de carta guía, cosa que no debes decir a tus espectadores. Sencillamente le dices que ella será la carta confidente. Que situarás la carta encima de cada montón y te la llevarás al oído para que te chive. Todo eso será evidentemente en un juego de interpretación, para que te chive las cartas que hay en lo alto. Con el gesto, siempre viendo la carta de dorso, con el gesto de irte a llevar la carta al oído, de una forma muy suspicaz y sin que nadie sospeche, le echarás un vistazo al naipe que se encuentra el valor debajo de este, sin que nadie se dé cuenta de ello. ¿De acuerdo? En este caso, el 6 de diamantes. Tú lo observarás, lo memorizarás y dejarás la carta de nuevo junto a la otra que se supone que no vale. Entonces le indicas a los espectadores que observen 5 de ellos, si hubiera menos que alguno elija más, que observen las cartas que hay en lo alto sin que tú las veas. Ellos mirarán las cartas que quedaron encima de cada paquete y las memorizarán. No hace falta que las memoricemos porque son muchas y nos va a ser imposible de ello. Venimos a ver la realización del juego, no hace falta memorizar. Ya veréis que con su procedimiento va a ser muy fácil de averiguar posteriormente de qué cartas se trata. Evidentemente en la realización del juego tú no sabrás qué cartas hay. Bueno, pues en el gesto de depositar tu carta confidente en la mesa, mientras ellos observan los naipes, recoges tu carta confidente, pero con el siguiente detalle: en el momento que ellos estén distraídos realizando dicho gesto, tú recogerás la otra. Así que
sin que nadie lo note, tú has hecho un cambio. Esta creerán que es tu carta confidente y esta la sobrante. Esta te la vas a quedar tú todo el rato contigo. Observado los naipes, le vas a pedir a los espectadores que recompongan los montones. Pero antes de finalizar, le dices, la carta sobrante, como no vale para nada, la devolvemos a la baraja. Y la dejas en medio, perdida. Y le dices que te quedas únicamente con tu carta confidente, que es la que te chivó y la que te va a volver a decir las cartas elegidas. Así que hemos situado nuestra carta clave, ahora ya no confidente, sino clave, con el 6 de diamantes recordado en nuestra memoria, encima de una de las cartas observadas, perdida en el centro de la baraja. Y por si acaso alguien tiene dudas, que realice un corte tantas veces como quiera. Puedes pedirle a cada uno de los espectadores que observaron una carta que corten una vez cada uno, o dos. Hecho esto, les indicas la posibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad de saber en qué lugar se encuentran las cartas elegidas. Evidentemente, no lo van a dudar. Evidentemente, así es. Tú no sabes dónde están, pero sí sabes dónde está tu carta guía. Y justo al lado de tu carta guía hay una de las cartas observadas. Así que no hay que hacer más que una secuencia de cartas iguales. Extenderás la baraja al completo sobre tu tapete y te irás a buscar, me salgo de tapete porque no me llega, es muy pequeñito, bueno, no tiene importancia, te irás a buscar tu carta confidente, tu carta guía, 6 de diamantes. Sabes que la primera carta que hay a la derecha ya es una carta elegida. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí solo tienes que contar 10. ¿Cómo lo harás? Pues con tu carta que quedó supuestamente confidente, les indicas a los jugadores, a los espectadores, no jugadores, que ella va a detectar y pasarás por encima de los naipes la carta. Cuando llegues, aprovechando el deslizamiento, cuando llegues a la primera carta elegida, lo puedes hacer de la manera que mejor creas conveniente. Ya la puedes nombrar. Y aquí contarás mentalmente, sin que nadie se dé cuenta, mientras deslizas poco a poco, harás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al contar 10, la siguiente vuelve a ser una carta elegida. Y vuelves a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si terminas al extremo y no hay ninguna, te vuelves al inicio. 9 y 10, otra carta elegida, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otra carta elegida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otra carta elegida. Así hasta llegar a la última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que terminaríamos en una secuencia de cada 10 cartas, una carta elegida. Es así de sencillo, no tiene más secreto que este, pero sin embargo, sin ninguna duda, va a sorprender a vuestros espectadores. Espero que os haya gustado, que os sirva de gran ayuda y le saquéis buen provecho al juego. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.